Sí, este aumento ya había sido sancionado en el mes de mayo y por cuestiones judiciales, una serie de presentaciones que hubo, bueno, esto se frenó, hubo amparos y demás hasta que, bueno, en esta instancia esta tarifa ya se liberó y todas las distribuidoras de las provincias de Buenos Aires, entre ellas está incluida obviamente Cospral, estamos habilitados para aplicar este nuevo cuadro tarifario. Como bien vos decías, se va a aplicar en dos etapas. En el caso de las facturas con vencimiento en noviembre, tendrán un aumento del 35% aproximadamente y en diciembre se le adiciona un 23% sobre la tarifa de noviembre. O sea que hay que alcanzaría el 58% que habíamos anunciado oportunamente. Esto se aplica a todas las categorías con excepción de la tarifa social. Para el caso de los beneficiarios de tarifa social que consuman hasta 150 kilowatts por mes no van a tener incremento y los que excedan ese consumo van a tener un aumento del 20% en noviembre y un 15% adicional en diciembre. Esto es, como usted lo decía, 58% de aumento en la luz, va a afectar a los bolsillos. Sí. Eso, como te decía, ya había sido anunciado en mayo, pero por cuestiones judiciales se había frenado, pero ahora ya está sancionado en su totalidad, así que se va a aplicar, como te decía, en dos etapas. ¿Comprende todos, A negocios todos los residenciales? usuarios, como te decía, con excepción de la tarifa social, que el impacto va a ser menor. Si consumen hasta 150 kilovatios por mes, no va a haber aumento y los que superen arriba de los 150 kilovatios, el incremento va a ser menor. O sea, 20% en noviembre más 15% en diciembre. Bueno, hace unos días, Adrián, hubo como un bajón de luz, un corte de luz. ¿Estarían trabajando ustedes en una línea nueva? ¿Estarían haciendo algún tipo de inversión? Cuando hay en este caso a veces hay fallas puntuales por algún pájaro que se electrocuta y produce un resierre, así que eso normalmente nosotros tenemos equipos donde ante una falla de esas reconecta en forma automática. Si esos equipos no estuviesen en las redes, habría que recorrer toda la línea y eso demoraría en restablecer el servicio entre 1 hora o 2 horas. Entonces, al tener esos equipos, nos permite que ante una falla instantánea se restablezca el servicio. Y esos mismos aparatos tienen un sistema inteligente que cuando la falla es permanente, produce el corte y ahí sí nuestro personal ya sabe qué tipo de magnitud tiene ese problema y recorre puntualmente las líneas. Bueno, muy bien, muchas gracias por la información. Bueno, vamos a ver cómo nos trata el bolsillo este aumento. Cuando guste, aquí estamos, Morales, ¿eh? Muchas gracias. Cualquier aclaración, buen día, Gracias. hasta luego.